nuevos planes de AT&T, además el unboxing del Gear S2 Classic y en entrevista Oscar Aguilar para conocer las tendencias de almacenamiento. Y el día de hoy es 7 de diciembre de 2015 y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de facebook.com/LuisGIG este ejercicio de comunicación con cada uno de ustedes, donde ustedes son lo más importante. Otra vez es lunes de nueva cuenta y la verdad es que estamos muy contentos porque además estamos arrancando ya formalmente el último mes del año. Ya es el último estirón, señores. Ya está por llegar el aguinaldo, ya empieza a ponerse interesante todo esto, así que, pues bueno, va a estar muy, muy bueno todo lo que viene y me va a dar mucho gusto escuchar su pregunta neurálgica del día de hoy. Hay un montón de comentarios, si ustedes sienten que se corta la música porque es tal cual la campanada de que nos llegó un comentario nuevo, y es que la pregunta neurálgica del día de hoy es: ¿el peor gadget del 2015 fue? Hoy estuve en la mañana platicando con el señor Broso y yo le decía que de mis decepciones de este año era el Apple Watch. Y creo que en general podríamos decir que sí el Apple Watch, pero todos los relojes inteligentes, ¿no? Porque se quedaron cortitos en el tema de un centro de notificaciones. Pero en fin, vamos a ver ustedes qué opinan. ¿Qué opinan? Además, tenemos dos notas. Nuevos planes de AT&T. Nuestros amigos de AT&T nos mandaron información de primera mano interesante y vamos a estar comentando con cada uno de ustedes. Además, otros amigos, también gente que apoya este proyecto, la gente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Ellos cumplieron ya más de 3 décadas, entonces la verdad es que vamos a comentar mucho más de esta compañía. Tenemos por fin el unboxing del Gear S2 Classic. Ya me habían dicho que qué onda, que me tome una foto con él, que la mande, etcétera. Bueno, lo vamos a sacar y bueno, vamos a ver también, esperar cuándo va a ser Samsung abierto para todas las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque el rumor importante es que el Gear S2 Classic podría ser compatible también con iOS. Pero bueno, vamos a abrir este equipo y además vamos a hablar de almacenamiento, vamos a tratar de desmenuzar todos los temas de almacenamiento. Está con nosotros Oscar Aguilar, él es gerente de la división de almacenamiento de Toshiba para Latinoamérica, así que vamos a hablar de memoria de estado sólido, nos vamos a poner un poquito más técnicos, pero no aburridos, eso nunca, así que será un programa muy, muy interesante el del día de hoy, así que podemos comenzar escuchándolos a ustedes, qué es lo que opinan con respecto a la pregunta neurálgica del día de hoy: el peor gadget del 2015. ¿Cuál fue su peor gadget del 2015, ustedes? ¿Qué opinan? Pues no sé. No, yo no concuerdo contigo que los smartwatches se quedaron cortos en la vida. Sí, aquí dicen que los smartwatches, incluido, o sea, hemos probado varios. Esperamos que este nos deje contentos. No hemos probado este. Sí, el niño se ve bien, se ve más reloj este, ¿no? Digo, lo vamos a ver, pero lo vamos a ver. ¿Tu mundo? ¿El iPhone? No, el iPhone funcionó muy bien. Probé pocas cosas. En realidad, creo que pues sí, nos queda corto el reloj. Nos falta que hagan más cosas. Es que además fue un año corto en general como de lanzamientos de producto, o sea, sí muchos de líneas de producto, pero o sea, mucho smartphone, o sea, muchísimo smartphone que de pronto son casi idénticos las características. Creo que también lo mencionamos, Motorola se lleva un punto aparte porque este sistema de personalización, pues de menos sí te da un plus y te hace tener un poco la espina de, hijo, va a llegar el teléfono que yo diseñé. Eso tiene un poco más de onda, pero bueno, al final es un smartphone. Y ya, o sea, y además con una cámara bastante, pues, que deja un poco que desear. Julio González Gallegos, paisano de San Luis de La Paz, le mandamos un abrazo. Noemí Portugal Marcial, saludos desde Coatzacoalcos. Julio César, desde que hablaste mal del poderoso Z5, ya no te creo nada, jeje. ¿Por qué, Julio? Yo nada más dije la verdad. O sea, es que al final, al Z5, a ver, la serie Xperia Z es una línea que se ha, digamos, personificado
como los smartphones con las mejores cámaras. Y la verdad es que el Z5 versus el Z3 no le pide nada. O sea, no hay un cambio sustancial, no hay algo que digas, wow. De hecho, todo lo contrario, tomas fotos y de pronto te quedan a deber. Entonces, creo que es más bien como consumidores tenemos que exigirles a las marcas que no nos quieran un poco pues vender espejitos, que sí pongan otras cosas. Hablamos también de la capacidad del equipo, es muy poderoso, buenísimo, o sea, las pruebas gráficas, ¿mande? Pero se calienta. Ah, sí, bueno, tiene una aplicación de plancha increíble porque se calienta muchísimo, entonces para la camisa de pelos. Imagínate que todos los ingresos es bueno. Ah, sí, claro, obvio. Lanzadito Cycles, el iPhone 6 de 16 GB, una grosería por el costo y poco almacenamiento. Creo que todos coincidimos, ¿no? 16 GB para un iPhone es muy poco, una grosería totalmente. Víctor Humberto López, los teléfonos de 16 GB sin ampliar y a precios muy caros. Estoy hablando iPhone y Nexus, tal cual. Equipos con poca capacidad, la verdad es que no sé si ustedes coincidan conmigo, la gente que nos esté viendo de manera postproducida a través de YouTube, que sí, que realmente hubo poco lanzamiento en cuanto a el producto por sí solo. Hubo muchos lanzamientos de líneas de producto, pero no uno que nos llamara la atención. Yo sí creo que el Samsung Galaxy S6 Edge se cuece aparte, y tal cual es que les gustó tanto a la gente de Samsung que sacaron la versión más grande. Es básicamente el mismo equipo, pero una pantalla más grande. Yo creo que es un teléfono que tiene buen diseño, buena cámara, el talón de Aquiles que es la batería, pero bueno, más allá de eso, creo que para mí es uno de los mejores equipos que probé durante este año. Y bueno, si iniciamos ya de lleno con la información, nuestros amigos de AT&T me han compartido un plan que está bien interesante. La verdad es que la gente de AT&T es una de estas empresas que pues, nos ha buscado para estar hablando de los distintos contenidos, como lo hacemos con todas, pero bueno, la gente de AT&T la verdad es que están buscando ampliar y que sus mensajes lleguen a más personas, y en este caso, perdón, están promocionando esta semana el plan AT&T Unidos con Todo 369, que básicamente estás... Este plan ahora te permite llevarte equipos sin ningún pago inicial. Los equipos que están poniendo ahí es el Huawei G7 Silver, del cual no tengo el gusto, pero del Sony M4 Aqua, ese sí. Y ese le fue bastante bien, ¿no? Es un teléfono que aguanta hasta que lo laves con jabón casi casi, ¿no? Sí, la verdad es que le fue bien. Su punto más flaco es que el procesador no es tan bueno, pero por el precio... Sí, la verdad es que, o sea, en este caso no te va a costar nada en este plan. El plan es el plan AT&T Unidos con Todo. ¿Qué incluye el plan? Son redes sociales ilimitadas, minutos y mensajes también ilimitados. En este caso también son los mensajes de comunidad extendida AT&T, que obviamente ya incluye Nextel, incluye Usacell y también Unifone, también entra en la comunidad. O ahí sí tengo toda la duda, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí es que AT&T y Nextel sí están incluidos dentro de los minutos y mensajes ilimitados. Además, si tú viajas a Estados Unidos y a Canadá, no tienes que pagar un costo adicional de roaming. Es decir, ya está incluido. Ojo, ya lo decía aquí la gente de AT&T cuando vino. En este caso, tienes que fijarte muy bien que tu plan sea del tipo AT&T Unidos con Todo. Si no tienes un plan así, si te quedaste con un plan viejo de los de todavía old school de Nextel o Usacell, ve con tu operador, ve a la oficina para que te cambien y te hagan el ajuste a un plan AT&T Unidos con Todo, porque son los que incluyen esta característica del roaming internacional. Estuve platicando con gente de esta empresa y me estaban diciendo que el AlphaTag, es decir, esta frase que dice el nombre del operador, ya está por cambiar en varias ciudades. De hecho, ya hay algunas ciudades donde ya cambió. De hecho, los invito a que si ustedes nos están viendo y ustedes ya no dice Usacell, ya no dice Nextel, sino que dice AT&T, pues estaría padre que nos digan si ahí ya cambió. Además, si regresamos a este plan, incluye 3 GB para navegar. Y bueno, básicamente esto es lo que incluye este plan. Y también el otro punto es que si ustedes se cambian a AT&T, o sea, si ustedes quieren hacer la migración, la portabilidad, ellos te regalan 3 meses de renta. Es básicamente lo que incluye este plan.
La verdad es que el costo está bastante interesante. Y bueno, lo que sí, no me queda muy, muy clara la idea de los precios en general del plan, pero bueno, lo que sí podemos checar es la letra chiquita. Dice que esta promoción de los 3 meses aplica en planes AT&T unidos con todo en contrataciones a 24 meses. Es decir, si tú quieres tus 4 mesesotes o tus 3 mesesotes gratis, perdón, necesitas contratar a 2 años. Ahora, la portabilidad deberá ser concluida exitosamente y estar al corriente con sus pagos. Es decir, si tú estás en otra compañía, tienes tu SIM de ya sea virtual o no, y quieres cambiarte a AT&T, tienes que estar en regla con la compañía anterior. Y después ya ir con ellos y ya que te hagan todo el apoyo para la portabilidad. Nosotros acabamos de hacer una portabilidad, ustedes saben, no es nuevo. Yo estoy probando distintos operadores. He estado con Movistar, he estado con Telcel, he estado con Virgin, he probado Wix, he probado, ¿cómo se llama la otra? La de Movistar también, la de Telefónica. He estado con Twenty. Y bueno, ahora me toca el turno de AT&T. Yo probé Usacell en su momento hace varios años y ahora estoy probando AT&T. Y la verdad es que la portabilidad, portamos 4 líneas y fue muy rápido. Una vez que ya nos dijeron, ya está todo ok, arranca el proceso, fue en cuestión de horas. Fue muy, muy rápido. Lo cierto es que de 3 líneas, una sí tuvo mucho más bronca, pero bueno, se solucionó haciendo un par de llamadas telefónicas y listo. O sea, la verdad es que ya es mucho más rápido, ya no es tan problemático como antes. Ahora, dice aquí que los datos que menciona acá, los 3 gigabytes para navegar, aplican para navegación en México, Estados Unidos y Canadá, y el internet de promoción aplica para todo el plan forzoso contratado en activaciones, renovaciones o migraciones. Y bueno, básicamente, nosotros lo que sí les podemos decir es que, bueno, Huawei es una de las marcas más fuertes a nivel internacional, entonces también ya están apostando en meter equipos con la gente de AT&T. Y bueno, el Xperia M4 Aqua es quizá uno de los teléfonos mejor calificados, así que pues, los equipos que están ofreciendo en este momento, bueno, están bastante decentes. No sé si tengamos comentarios, si haya por ahí algo. Dice aquí Israel Fergus Mena, creo que lo único que llamó la atención fue el diseño del Edge de Samsung, no hubo algo que fuera revolucionario, por lo menos se distinguiera, pues bueno, sí, el diseño, la cámara, ¿no te parece, mi estimado Israel? O sea, yo sí creo que la cámara bastante bien, sobre todo si lo comparamos con otros equipos, yo sí creo que es bastante buena. Israel Villegas, apenas me tocó renovar mi plan en Nextel, pero me dicen que si quiero mantener el mismo número, tengo que pagar 60 pesos mensuales. Se me hace un robo. Pero bueno, ¿eso qué será? ¿Extras a tu plan que ya tenías con Nextel? ¿O qué es más o menos lo que están diciendo? Estaría bueno que nos dejaras bien, bien como toda la situación para nosotros, pues canalizar estas dudas con la gente de AT&T. Ah, exactamente. Viene la gente de AT&T el próximo miércoles. Entonces, de hecho, ¿por qué no hacemos algo? Israel, te invitamos a que amplíes tu comentario y lo vamos a dejar guardado. Y va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer a la gente de AT&T. ¿Cómo ves? Conste. Dice aquí Guillermo Mesa, el Apple Watch no me gustó. Creo que Samsung tiene una versión mejor con el Galaxy Gear. Saludos desde Toluca. José Iván Méndez, saludos Luis de parte de Pecas Mix. Saludos, estimado Pecas. Ya tenemos que hacer otra transmisión ya en la lejanía para que podamos estar con ustedes también. Iván Barreto, ¿pero qué beneficios tenemos los que ya somos clientes de años? Por lo menos que no cambien el equipo cada año. Fíjate que yo sí tengo un buen amigo de ahí de Ferris Live, el buen Alex. Él está en tu caso, tiene como 5 o 6 años con Usacell y sí le dieron ciertas ventajas. En este caso él ya le llevaron el equipo a la oficina, apartó el equipo que él quería, o sea, tenía ese tipo de ventajas. Lo que no sé es si cambió su plan, hasta donde tengo entendido sí lo cambió por uno de estos nuevos que son los Unidos con Todo. Dice Miguel Robles H, saludos desde Puebla, soy Mike. Qué mal que perdió el Club América. ¿Qué te digo? Pero bueno, o sea, de menos perdió así, ¿no? O sea, malo que hubiera sido, o sea, una derrota desastrosa. Y el peor gadget, el último iPhone. Pues no cambió casi nada, más que mucho más precio. Pues sí, ahí también sí te doy un punto, ¿eh? O sea, la verdad es que las cámaras bien, pero lo del Live Photo yo casi no lo uso, lo desactivé. El 3D Touch, faltan más apps.
No sé, creo que todavía le falta un poco. Sí es más fuerte, pero se traba en ocasiones. Ernesto Mata, estoy por comprar un Moto X Play, pero dices que son malos con las cámaras, ¿me lo recomiendas? Mira, es que no es que las fotos sean pésimas, sí salen, o sea, sí puede tomar fotos, pero hay equipos que sacan mejores fotos. Ahí sí un iPhone saca mejor foto, un Samsung S6 saca mejor foto, pero creo que sí ha sido un bemol con estos equipos de Motorola. Marito Hernández. Hola Luis, luz desde el sur de la ciudad, llegando al trabajo, listos para verte. Muchas gracias, mi estimado Marito. Eli Leo Palacio, saludos desde Tijuana, Baja California, aquí mirándote. Muchas gracias, mi estimado, estimada Eli Leo. Héctor Ortega, a mí lo que no me gusta de Telcel, que siempre te cargan la fianza anual a los que tenemos plan. Por eso me voy a ir con AT&T. SAS. Bueno, son sus opiniones, es lo que ustedes están diciendo. Y aquí lo hemos dicho, o sea, de pronto cuando me han preguntado, oye, ¿cuál es el mejor operador? Hemos hablado de pros y contras de todos. Aquí también, o sea, lo que hicimos en EGS, si ustedes van a nuestros videos de EGS, los grabamos con un SIM de Telcel, o sea, hemos hablado de todos. Entonces, en este caso, pues bueno, la gente, las operadoras nos mandan su información, otros únicamente, bueno, vemos qué información se nos hace más interesante para poderla compartir con ustedes. Marito Hernández, el peor gadget, el último iPhone 6. Ya van varios que dicen del iPhone 6, el 6S. Pero bueno, oigan rápidamente, porque se nos está agotando el tiempo. La verdad es que están buenísimos sus comentarios. Pero tengo dos cosas rápidas. La primera, quiero mandar un saludo a mi buen amigo. La verdad es que, pues, un orgullo contar con la amistad de este señor, que es el licenciado de Faciu. Él es pues parte importante del Grupo Multisistemas, es una empresa de seguridad que ustedes seguramente, los que tuvieron oportunidad, recordarán nuestras cápsulas que teníamos en Grupo Fórmula. Ellos durante varios años estuvieron apoyando ese proyecto a ciegas, confiando en nosotros, y la verdad es que les estamos muy, muy agradecidos. La verdad es que empresas como ellos siguen adelante porque son empresas que ustedes no lo crean, o sea, son una de las empresas más grandes de seguridad en México, pero empezaron en pequeñito. El licenciado de Faciu empezó como un emprendedor y empezó con una idea de un concepto de agencias de seguridad y lo fue expandiendo hasta volverlo algo impresionante. Ellos han trabajado, han tratado de tener lo último en tecnología. Ahora cuentan con aplicaciones que están buscando renovar. La aplicación, una de las que hablamos en su momento, fue Protégeme. También cuentan con Smart Safe, que es un sistema que puedes controlar tu alarma de tu teléfono celular. En fin, además de tecnología biométrica, lectores de iris, no sé, un montón de cosas que la verdad es que son de otro mundo. En fin, ellos nos han apoyado. Ellos son las empresas que confiaron en nosotros y queremos mandarle un gran abrazo a toda la gente de Grupo Multisistemas y además, obviamente, desearles lo mejor en los próximos años. Son 33 años de estar en México y bueno, queremos desearles que para el 2016 todo siga como hasta ahora. Muchos éxitos. Y bueno, vamos a abrir esto. Vamos a abrir rápidamente esto para que ustedes lo vean. Tan, tan. Ya le quitamos los calzones. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. A ver, vamos a ver rápidamente las características. La voy a ir rápidamente porque ya sé que luego me trolean de. Eres muy lento, Luis G. Pero bueno, es Bluetooth, conectividad ANT. Ah, no, no tiene ANT, nada más es Wi-Fi. Vamos a abrirlo. Aquí ya está abriendo. Hay que cortar esta etiqueta rápidamente. Y ahí lo tienen. Así está el Gear S2 Classic. Vamos a sacarlo. Está ligero, ¿eh? Pues sí, sí se ve más reloj. Vienen con extensible en piel. Aquí lo tienen. Siento que es como el que me regalaron en mi primera comunión. Así, pues es retro, así con extensible en piel. Sí, exacto, más formal. Este es como para la boda. Si te vas a la boda. Vaya, vaya.
No, me llama el Samsung, gallo. Aquí está. Vamos a ver qué más trae dentro. Quiero ver el cargador, porque eso sí, no hay un estándar en cargadores. Cada quien hace el suyo. Y quiero ver cómo lo hizo Samsung. Ah, mira, muy similar al de Motorola. Pones aquí. Tu equipo. Y aquí lo... Listo. Y tal cual. Este es el Gear S2. Lo vamos a estar evaluando. Sí mencionamos un rumor que es factible que el Gear S2 sea compatible con iOS. Actualmente, obviamente, es compatible con Android. Pero en este momento, creo que será un gran acierto por parte de la gente de Samsung, porque las críticas a este reloj han sido bastante buenas. Todo el tema del sistema operativo le gustó a la gente que ya lo ha estado evaluando. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer lo propio. Y lo que les puedo decir es que si Samsung decidiera llegar... ¿Puedes enseñarlo a esta cámara? Claro. Ah, perfecto. Muy bien. Ahí lo tiene. Vamos a girar un poquito para que vean de este lado. Es más, para esta cámara... Entonces ya se suma la aplicación... Ahí está. ¿Quién ¿Mandé? ¿Quién más Zoom? Si quieren más Zoom, los invitamos a que vayan a YouTube hoy por la tarde, noche, porque ahí lo tendremos con Zoom. Le veremos hasta las entrañas a este reloj. Pero bueno, ¿qué quieren que hagamos nosotros, muchachos? Pues es la cámara del teléfono. Ahí la gente de Facebook debería hacerle algo acá a las transmisiones en vivo para que fueran mucho más pro para ustedes. Pero bueno, hacemos lo que podemos a través de Facebook Mentions. Pero bueno, este es el reloj. Ojalá me puedan conseguir el dato de cuánto anda en México, nada más como para tener como el entendido de cuánto nos está costando este juguetazo. Y no sé si alguno de ustedes ya se haya dado este reloj. Estaría buenísimo que se lo dieran. Porque además, pues podríamos ver qué onda con cómo les ha ido. Hay que recordar que pues el diseño es pequeñito. El Sport costará $6,499. A ver, aquí tengo los datos. A ver, aquí está. El Gear 2 S2 Sport, $6,499, $6,500. El Gear S2 Classic, $6,999. Me tocó el de señor. Oigan, pues ahí lo tienen, lo vamos a estar probando. Si tengamos más comentarios antes de que se acerque ya nuestro invitado para tratar de como de hablar. Y bueno, si tienen alguna duda más de este equipo, lo vamos a dejar por acá. Y bueno, vamos a seguir... checando todo esto. Luis Carlos Camacho, no le pongan más zoom, se ve más gordito Luis G.I.G. Oh, qué poca. No, es que estoy a dieta, no he comido pan en casi un mes. Abdiel Guillermo Estrada González, lo peor fue el iPhone 6S y el reloj de Apple. Muchos de ustedes, eres grande. Eso dicen. Abdiel Guillermo Estrada González, acerquen más la toma para ver mejor el producto, ya lo hicimos. Oscar Enrique Escalante, compré un Moto X Play y lo tuve que mandar a servicio. Y ya que al momento de conectar al cargador, lo detecta, pero no carga el celular. Pues, bueno, yo creo que lo más común o lo más fácil sería comunicarte a la gente de Motorola. Sí responden en redes sociales y si no, troléalos así fuerte hasta que respondan. Vamos a ir llamando a nuestro invitado para que se acerque con nosotros. Mientras leemos más comentarios... Está aquí Axel Areiziga. Comparto la idea del iPhone. Si bien a veces uno no sabe utilizar un smartphone al 100%, también cabe mencionar que quienes lo ocupan como herramienta de trabajo puede quedar
a deber en cuanto al almacenamiento, ya que muchas personas no se sienten del todo seguras almacenando en iCloud. Deberían vender no solo un equipo de buena calidad en materiales, sino que además concentre los requerimientos necesarios para que su mercado sea más fuerte, que es gente de negocios. En cuanto al precio, ya es otra historia. Saludos desde Tampico. Y bueno, son algunos de los comentarios que ustedes mismos nos han dejado por acá. Por lo pronto, lo cierto es que de pronto también ya estamos muy preocupados por el tema del almacenamiento. O sea, llenamos y llenamos discos duros, llenamos memorias, y por eso fue que nos llegó cierta información y quisimos invitar a nuestros amigos de Toshiba. Ellos, parte de también el tema de hacer computadoras, pantallas, también tiene un área, digamos, encaminada al tema de almacenamiento. Está con nosotros Óscar Aguilar. Óscar, bienvenido, por favor. Gracias. Bienvenido, Óscar. Hola, muchas gracias. Te lo agradezco. Oye, cuéntanos, ¿qué podemos esperar? Hay algo que es bien interesante, y es que cada vez más marcas de telefonía anuncian teléfonos con capacidades de almacenamiento en micro SD de hasta 1 o 2 terabytes, pero no hay tarjetas de 2 terabytes, ¿o sí? No, hasta el momento la tecnología flash no ha llegado a 2 terabytes. Se tiene un estimado, seguramente, con las nuevas tecnologías que hay de 3D flash, que es una tecnología nueva, de mayor capacidad, de mayor almacenamiento de datos, que es un desarrollo que se lanzó el año pasado con algunas marcas. Seguramente con esta tecnología, muy probablemente para el 2018, 2019, podríamos ver una tarjeta de 1 terabyte. En este momento, recientemente, algunas marcas sacaron 128 gigas, que era la capacidad más grande. Próximamente hay un roadmap de producto que llegará a 256. Pero hasta el momento 1 terabyte, yo creo que lo vamos a dejar todavía en, vamos a decirlo, en una incubadora. No, y es que al final también de pronto las marcas nos presentan esto como alguna frase de marketing, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener los ojos bien abiertos a entender que, bueno, todavía no es que no vaya a existir, seguramente sí va a existir, pero todavía claro, falta un poco. Oye, ¿y ahora cuál es la tendencia más importante? De pronto vienen las computadoras, vienen discos duros, vienen estados sólidos, pero de pronto el tema con estados sólidos es que si bien eran máquinas muy portátiles, el problema es que de pronto la capacidad era pequeña. ¿Esto es algo que ya está por resolverse, ya se está resolviendo? ¿Cómo es? Ya se está resolviendo en este momento. Al día de hoy, Toshiba tiene en el mercado unidades de estado sólido de 128, 256, 512 y 1 tera. Próximamente veremos un mercado más grande con esta misma tecnología que te platicaba hace unos minutos de 3D Flash. Vamos a ver mayores capacidades. Hoy, bueno, no sé si me permites mostrarlo. Digamos que estos son dos productos de Toshiba, un disco mecánico, un disco en estado sólido. Las unidades de estado sólido regularmente ofrecen mayor velocidad y tasa de transferencia a los usuarios, ¿no? Entonces, esto ya se está resolviendo, contestando tu pregunta en concreto, porque podemos ver mayores capacidades hoy en discos, ¿no? Vas a poder encontrar 2 teras muy probablemente, que antes solo era para mecánicos, ¿no? Hoy vas a poder encontrar 2 teras seguramente ya en estado sólido también. Oye, y ahora, muchas marcas también manejan con este tema de marketing, que igual no renueves tu computadora, mejor cambia a una memoria de estado sólido. ¿Por qué? ¿Y qué tan complicado es el proceso? O sea, ¿lo puede hacer, digamos, con un buen instructivo alguien, o cómo es ese tema? Claro, actualmente, por ejemplo, la mayor parte de los fabricantes, algo que quería puntualizar, gracias, es Toshiba es fabricante de unidades de estado sólido, discos duros, unidades flash, etcétera, etcétera. Este problema se está resolviendo de una manera muy sencilla. Cuando compras tú una unidad de estado sólido, viene con un software en el cual tú te conectas a internet, bajas ese software, puedes tú mismo en tu computadora, tu notebook, abrirla, sacar el disco duro, meter el disco duro y empezar a hacer un respaldo de datos. Previo a un respaldo de datos, haces todo el respaldo, lo dejas en una unidad, vamos a llamarlo, externa, y entonces metes tu unidad de estado sólido y en tu unidad de estado sólido grabas tu información y automáticamente bajas tu información. Es como una unidad de espejo y automáticamente arrancas tu máquina y ya la puedes utilizar utilizando ahora una de estado sólido. Oye, una duda, por ejemplo, este es que 128 GB. Es correcto.
¿cuánto me tardaría más o menos transfiriendo la información de un disco duro, en este caso de 128 GB, a este? O yo creo que, la tasa de transferencia de estado sólido parte de 6 GB sobre segundo. Hablaríamos aproximadamente de 128, serían como 20, 25 minutos. Ok. Hablando de 128 GB promedio. Dice aquí Miguel Cantoral, los SSD son maravillas, y pone emoticones de felicidad. Con dos de ellos rescaté portátiles obsoletas que tenían Intel Atom. Ricardo Arceo Chávez, no tienen ni idea, hay una USB de HP de 2 TB, la modelo V250, pero ellos se pusieron rudos, aquí son rudos. No, una cosa, hablamos, sí, no te preocupes, una cosa es hablar de unidades de estado sólido. Una cosa es unidades USB y otra cosa son tarjetas de memoria. Claro. Es muy diferente. Una unidad USB, claro, unidades USB hay 1, 2 teras, pero porque son unidades gruesas. Claro. Nosotros estamos hablando en este momento, tu pregunta en concreto fue tarjetas de memoria. Exactamente. Entonces, tarjetas de memoria micro SDs en un espacio tan pequeño todavía no caben 2 terabytes. Contestando tu pregunta. Que básicamente son el tamaño de una uña. Exactamente. Oye, otra pregunta. A ver, yo me voy a comprar una tarjeta de memoria. Uh-huh. ¿En qué me tengo que fijar para comprar una tarjeta de memoria? Yo creo que el uso que le quieras dar, regularmente, cuando compras una tarjeta de memoria, lo primero que tienes que ver es tu celular, ¿no? ¿Qué soporta? ¿Qué tipo de tarjeta soporta? ¿La velocidad que soporta? ¿Si soporta HC, Ultra High Speed, Ultra High Speed 1, 2, 3, el tipo de tarjeta que soporte es lo más importante. De ahí en fuera, obviamente, la capacidad que puedes soportar. Como bien decías hace unos minutos, hay gente que ha anunciado que puede soportar 1 TB, pero en realidad en ocasiones no soportan 1 TB, pueden soportar a lo mejor hasta 64 GB. Entonces, uno, la capacidad, obviamente, que pueda soportar tu disco regular, perdón, tu teléfono celular. Y dos, la velocidad. Con eso es más que suficiente. A ver, por ejemplo, yo tomo muchas fotos y mucho video. Uh-huh. Tú ahorita ya hablaste de muchos términos. Hablaste uh-huh. de ultra high speed, high uh-huh. speed, etcétera. ¿Qué tipo de unidad tendría que comprar yo para eso? Para que soporte mucho la toma de fotografías. Hablando de teléfonos celulares Exactamente, de teléfonos celulares, micro SD más bien. Micro SD es para video, nosotros recomendamos una micro SD clase 10 regularmente, como mínimo, y capacidad mínima, no sé, 32 a 64 gigas. Hoy están en un precio ya muy accesible dentro del mercado, hablamos a lo mejor de 299 a 599 pesos, es realmente es un buen precio, vamos a decirlo. Próximamente una de 128 estará alrededor de menos de 1,000 pesos. Ok. Entonces, con eso, para tomas normales puedes hacerlo, ¿no? Tenemos obviamente otro tipo de tarjetas que son como para las cámaras estas que ahora... GoPro y todo ese tipo de cosas que tenemos Ultra High Speed clase 1, clase 2... Ultra High Speed 3, que son tarjetas con mayores especificaciones, mayor transferencia de datos. ¿Y más caras? Mucho más caras. Ok. Exactamente, ¿no? Entonces, hablamos de... A ver, por ejemplo, aquí de pronto hay muchos fanáticos de GoPro. Ajá. ¿Cuál es la tarjeta que se tendrían que comprar? Una Ultra High Speed clase 1, por lo menos, yo recomendaría de 64, por lo menos, 64 GB. Oye, a ver, mi madre únicamente quiere... aplicaciones para que le respalden bien sus datos, tiene una SD para respaldar aplicaciones, sus datos, mail, etcétera. ¿Qué tarjeta de memoria recomiendas? Sí, únicamente lo que necesita es un respaldo normal. Nosotros partimos desde clase 4 con 16 GB. Obviamente tenemos 8, pero hoy 8 realmente es una capacidad muy, muy pequeña para la cantidad de datos que en ocasiones llegamos a almacenar. Entonces recomendaría como mínimo 16 gigas hasta 64 gigas, ¿no? Para una persona que realmente está comenzando en este tema de almacenamiento de datos, con 16 gigas yo creo que está sobrada con clase 4. Oscar, la verdad es que luego el tema, o sea, parece complicado, pero no lo es siempre si contamos con la información y obviamente con el apoyo de gente como tú que conoce este tema y que de pronto son preguntas así, oye, yo quiero una tarjeta porque hago esto. Y bueno, que nos puedan hacer recomendaciones. Si la gente tiene dudas, si quiere, no sé, un poco una recomendación de algún memoria de estado sólido, disco duro, o cualquier tipo de sistema de almacenamiento, ¿dónde puede acudir con ustedes?
Nosotros tenemos obviamente nuestra página de internet, toshiba.com.mx. Ahí tenemos una sección de almacenamiento. Específicamente vienen todos los usos, todos los productos que tenemos al día de hoy, no solo discos duros en estado sólido, no solo discos duros portátiles, tenemos N cantidad de productos de estado sólido, tarjetas de memoria. Hoy hablamos únicamente de micro SDs, pero en realidad tenemos todo tipo de tarjetas de memoria, desde compact flash card, micro SDs, USBs, etc. Entonces, tenemos nuestras redes sociales también, nuestra página de internet. Oye, ¿sí responden? Sí, claro. Bueno, hasta el día de hoy creo que sí, o sea, tratamos de no fallar en a lo mejor nos llegamos a tardar un poco porque obviamente la respuesta y todo eso en ocasiones es un poco tardada, pero tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo y nuestra mejor cara, ¿no? Pues muy bien, ahí lo tienen. Si tienen dudas, pueden checar toda la información con la gente de Toshiba. Obviamente, otra alternativa más. Y únicamente me resta darles un anuncio, el cual quedamos el jueves pasado. Y son los ganadores de la promoción de los monitores Samsung. Y fueron dos monitores, por lo tanto, dos ganadores. Y el ganador, el primero es Héctor Pedrosa Anicasio y Edwin David Riaño. ¿De dónde son ellos? ¿Son de acá o dónde son? Los dos son del DF. Bueno, pues a los dos, suertudotes, se llevan a su casa uno de estos monitores. La verdad es que están buenos. ¿Mañana qué tenemos? Mañana no tenemos invitado, pero el miércoles viene AT&T y Aliada. Muy bien, viene la gente de Aliada, este servicio para estas personas que nos ayudan en la limpieza del hogar y que obviamente ellos tienen una opción interesante. Viene la gente de AT&T y bueno, tendremos mucha más información el día de mañana. Yo soy Luis G.G., me da mucho gusto iniciar esta semana con ustedes y bueno, a nombre del gran equipo que hace este proyecto editorial, les doy las gracias. Cuídense mucho, continuamos.